hace 80 años en defensa de la democracia. Hoy reafirmamos nuestra convicción. Por favor, y lucha respecto a la oradora. Hoy reafirmamos nuestra convicción y lucha a favor de ella. El respeto de la ley, compañeras y compañeros, jamás ha sido una opción. La ley se cumple y debe regir nuestro actuar. Y desde luego, en primer lugar, en este recinto. La construcción de nuestra patria ha significado enaltecer los principios y valores nacionales. Y hoy, con su actuar, todo está en riesgo. Lo anterior, también debido al procedimiento legislativo de la iniciativa en comento, que implica una vulneración de derechos fundamentales y orden constitucional. Específicamente lo dispuesto al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que señala: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. El caso que nos ocupa, la representatividad, implica un principio fundamental del orden constitucional. Los proponentes de esta iniciativa la fundamentan en asegurar la gobernabilidad. Les recuerdo que la gobernabilidad de la Cámara reside en su ley orgánica y en su reglamento, mismo que no cumplen, y no debe pasar por encima de una representatividad real. La democracia se encarga precisamente de permitir la representatividad y la participación de todas y todos. Implica pluralismo e inclusión, y no es a modo como han querido hacerlo en los últimos meses y específicamente el día de hoy. Compañeras y compañeros, desde esta tribuna les recuerdo que México no solo es Morena. México somos 120 millones de mexicanos y de mexicanas, los que vivimos en el norte, en el sur, en el centro. Y hoy estamos viviendo un hecho sin precedente en contra de la legalidad y el cumplimiento de los acuerdos, fundamentado desde luego en mayorías ficticias. Nadie, entiéndanlo bien, nadie ni Morena llegó al Congreso con mayoría absoluta. Hoy queremos decirles a las ciudadanas y a los ciudadanos que nos escuchan, que están afuera, que día a día trabajan por un México mejor, que hay una regresión autoritaria que busca desaparecer las instituciones democráticas e instalar en nuestro país una dictadura. Lo que sucede hoy en el Congreso es solo una muestra. Sí, señor, es una muestra. Lo que ustedes están haciendo es una dictadura. Los ciudadanos y las ciudadanas, como yo, queremos legalidad, queremos respeto a nuestros derechos, queremos que México crezca, no que México regrese al pasado como lo está haciendo su presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los ciudadanos requieren soluciones a sus problemas, a salud, a seguridad, a economía familiar, a deportes, entre otros, y no que controlen todo. Hoy levantamos la voz en defensa de la legalidad, sí, de la legalidad, esa que ustedes no conocen y quieren pasarse por alto, por el Estado de Derecho, por la división de poderes y el respeto a la democracia. Los ciudadanos y las ciudadanas de México queremos un México que prospere. En Acción Nacional decimos no a la dictadura de Morena. Es cuanto. Consulte a la Secretaría de Asamblea en votación económica si toma en consideración.